Bienvenidos amigos a un nuevo programa de El Pato Televisión. Hoy compartimos la pesca de bagres de mar realizada en Villa Paranacito y viajamos hasta Paso de la Patria para intentar la pesca de bogas y dorados. Ya está en todos los kioscos del país, revista El Pato de Agosto, con notas y relevamientos exclusivos. Pescamos grandes surubíes en Empedrado, pejerreyes y bagres de mar en Villa Paranacito, surubíes y bogas en Itatí, también caza menor de perdices, la metamorfosis en los perros de caza y antílopes en campos bonaerenses. Además, novedades y todo lo que te interesa sobre naturaleza y aventuras. Revista El Pato de Agosto. Pedila ya en tu kiosco o suscríbete a la edición digital en www.revistaelpato.com. ¡No te la podés perder! Invitados por Nicolás Terzi, guía de pesca de Villa Paranacito, aceptamos el desafío de ir en busca de los bagres de mar, una especie que cada año adelanta un poco más su presencia en este tramo del río Uruguay. Arrancaste con pejerreyes que nunca había intentado. Así es, primera vez, sí. Hermoso, y ahora un tremendo bagre. Estaba acostumbrado a pescar en el mar vos. Y eso sí, pero bueno, acá cambiamos, pero igual salen. ¿Y qué tamaño, no? Sí, mirá lo que. Bueno. Vamos a seguir pescando, dale. Obvio. Mirá qué bagrecito, por favor. Ahí, dale. Dame la noche, lo voy. Muy bien, papá. Qué grande. Venga, los dos ahí, mirá, ahí está. Qué grande, Sí. Sacate eso. Aguante la cabeza. Villa Paranacito, decirle, Jerez Peja. Aguante Villa Paranacito. ¿Qué pescaste la mañana? Pejerrey. Pejerrey, que le diste unas palizas barro a los pejes. Bastante. ¿Y ahora qué vino? Y ahora al bagre de mar. Qué grande. Qué grande, hija, Bueno. Ahí estaba hablando, agarraste los pejerreyes y ahora este bagre de mar. Sí. No podías quedarte atrás. No, carrera, no podía. Pelario, ahora me toca a mí. Y de pánico. Y es pánico. Bueno, che, levantale un poquito para que se te vea la cara. Ahí está, Bien, Benja. ¿Vas a ir por otro? Voy por otro. Contame cómo es la línea. Ya, Dordo, nos vinimos a probar al bagre de mar porque nos dejaron. Habían informado que se estaba pescando y la verdad, hace una hora que estamos pescando y ya hemos tenido varios piques. Te comento un poquito de la línea que usamos nosotros acá, una brazoladita, Tiene 50 centímetros, entre medio le ponemos un mosquetón con dos pelotitas. Ahí es donde va colgada la brazolada, lleva una brazolada más o menos entre los 80 centímetros, 90 centímetros. Ponemos un anzuelo. El anzuelo... Corvinero que le llamamos, ¿no? Sí. Vamos ahí, más o menos calcular unos 80 centímetros. Ahí ponemos en el rotorcito. ¿Está?
Nico, lo que estoy viendo es que no lo estamos pescando con grandes plomadas. No, estamos con un viento sur, Eduardo, a 30 y... daban hoy de 18 nudos, más o menos, un viento de 20 y pico de kilómetros, 30 kilómetros. Entonces, lo que hace es frenar la correntada. Acá, por suerte, estamos al reparo y en el Paraná Bravo es un río que te deja estar, digamos, algo que haya un sudeste muy fuerte. Ahí se complica, ahí no podés estar pescando acá. Está pero picando ahí, mirá. A Hilario, ¿eh? ¿Está picando Hilario? Bueno, me alegro. Vamos, Hilae. Vamos. Ahí clavó otro. Perfecto. Mirá, Eduardo, cómo son. Estamos juntitos charlando. Ahí tenés otro pique, firmalo. Mirá. Escuchá, se enojó. Sí. ¡Wow, Hilario! ¡Vamos por el segundo! Dale que sale, ¿eh? Y vos no tenés que empatar, hija, ¿eh? ¡Guau, wow, Hilario, querido! Bien. Guarda que es un hermoso pescado, ¿eh? Es un hermoso pescado. Dale un pasito para atrás. Dale otro paso para atrás, despacito. Dale un poquito más. Dale. ¿Cuánto decís, Nico, que puede pesar? 6-7 kilos, de verdad. Fácil. Ah, me muero. Te juro que me muero. Mira lo que es eso, mira. Para. ¡Hilario! ¡Vamos, papá! No entra en el copo, no entra en el copo. No entra en el copo, vamos, carajo. ¡Qué pedazo de pescado! Está enojado. Terrible cartucho. Tremendo. Y la. Parece que es el mismo, pero no, es otro. Es no, no. El segundo. No, no, pará, pará. Vamos a mostrarlo ahí, mirá. Ahí están ahí los otros, ¿no? Se ven ahí adentro, ¿no? Ya el tercero de la tarde. Tremendo. No, no. Muy bueno. Impresionante, Ila, ¿eh? Nico, nos estabas comentando cómo pescar. Sí. El bagre de mar, la línea, y ahí tuvimos el pique de Hilario. Justo tuvimos que cortar, Eduardo, que estaba mostrándote cómo teníamos la línea armada que usamos nosotros acá. Es muy sencilla, es una línea, como viste, muy básica, digamos. Y justo estaba Hilario ahí con el segundo de la tarde. Hace una hora y media que estamos pescando. El tercero. Con el tercero de la tarde, el segundo tercero. De él. Con el tercero de la tarde, el segundo de él. Así que, sí, ya están para... Invitamos a quien quiera venir a Villa Paranacito a compartir una jornada de pesca. Y bueno, pasar un día fantástico y que es lo más importante, digamos, entre amigos y disfrutar del día. Es así, Nico. Pero igual, la jornada no terminó, vamos a seguir, ¿eh? No, sí, por supuesto. Recién arrancamos, tenemos un rato. Seguimos pescando, ¿eh? Dale, cómo no. Se viene otro bagre, ¿eh? ¡Vamos! ¡Se viene otro! Ahora que sale, ¿eh? Un poquito más. Mira qué cartucho. Mira. Vamos, papá. Mira qué pedazo de bagre sacó tu viejo. Eduardo González Tin, aguante, campeón. Vamos, carajo. Con Nicolás acá. Villa Paranacito a full. Qué maravilla. A la mañana pejerreyes. Obviamente que no eran los pejerreyes. Esos más grandes matungos que nos tiene acostumbrado Villa Paranacito. Por el frío que hizo en los últimos 10 días, las heladas que cayeron, cambió mucho el tema de los cardúmenes, pero hicimos una pesca divertidísima de pejerreyes, con algunos de muy buen tamaño, y ahora a la tarde Nicolás tenía su pálpito, que íbamos a sacar unos muy buenos bagres de mar, y acá vinimos. La verdad que la estamos pasando genial. Muchísimas gracias, como siempre te decimos, Nico. Gracias por convocarnos e invitarnos nuevamente a pescar acá en Villa Paranacito. Maravilloso. Seguimos pescando estas bestias acá de Villa Paranacito. Los bagres de mar, la verdad que no han entusiasmado en esta tarde gris, porque hoy estamos soleado, y ahora mira cómo se puso. Se puso nublado, pero mirá. Y frío. La verdad que esto no empaña. Bueno, está pescando ya, mirá. Bueno. Vamos.
Agradecemos a Nicolás Terzi por las atenciones y los invitamos a disfrutar de la pesca en Villa Paranacito, provincia de Entre Ríos. Flounder presenta su nueva línea de reels frontales. Conan, Eminence, Rank, Kudos, Warrior. Flounder te acompaña en tu salida de pesca. Visita flounder.com.ar. Lo que necesitas para conectarte está en GigaRed. Pedí hoy tu pack de internet de 50 megas más televisión digital HD y arranca a pagar en octubre. GigaRed. Todos los días, siempre fresca, siempre intensa, siempre tentadora. Viví tu historia en Inga Lodge. Cabañas El Picapalo, desde Bobril al país. Viviendas en madera totalmente terminadas. Alta durabilidad y resistencia, mínimo mantenimiento. 30 años que avalan nuestra calidad. El Picapalo, construcción de viviendas. Hola amigos del Patos, estamos aquí en las colonias de distribuciones y un poquito para comentarle lo que se viene en lo que es materia de escopetas marca Boito. Un poquito contarles las novedades, los nuevos modelos y con sus nuevos materiales que van a ver una sorpresa en lo que es escopetas superpuestas. Empezamos ahí y lo que es en un caño que son las reunas, antiguas y gaucha. Un poquito para remarcar la reseña histórica de estas armas. Lo que mostramos aquí en esta oportunidad es un calibre 16, ya con una báscula en 2 3/4, extractor mecánico, ya con mirina en bronce, una escopetita realmente muy linda, muy fiel y que en los comercios la van a encontrar en un muy buen precio. Siguiendo la línea de lo que es Boito, ya nos vamos a una calibre 12, una presentación de chimasa y culata en madera, y a destacar de que todos los calibres, ya sea 12, 20 y 28, esta escopetita la van a poder encontrar con esta cosmética y con una particularidad técnica de que vienen con extractores mecánicos y automáticos. Y todas poseen ya el choque número 1 y el 3, full y medio. Vamos a proseguir a la presentación de lo que es escopetas superpuestas, todas en caños de 28, pero con una novedad que traemos en este año, una superpuesta ya de culata y chimasa sintética, báscula negra. La misma la podemos encontrar en tanto extractor automático como mecánico. Recordamos que todas las escopetas Boitos las vamos a encontrar con los 5 choques correspondientes. Pero esto es un poquito la novedad que queremos presentar. Por ejemplo, en que caño de 28, 5 choques, extractores automáticos, mecánico. Y la verdad, el peso a lo que es una clásica superpuesta de Boito, estamos rondando un peso de casi en diferencia de medio kilo entre lo que es una madera y una sintética. La verdad, una muy linda escopeta y la verdad que va a salir a un precio muy bueno en el mercado. Siguiendo con lo que es la línea de Boito, ya la muy conocida, superpuesta con extractor mecánico. Es una escopeta cazadora muy, muy buscada, con un nogal muy bien trabajado, con sus esgrinados tanto en chimasa como en culata. Ya vemos con un guardamonte negro y un gatillo en color nique. La verdad, banda estándar, muy, muy linda escopeta. Siguiendo con esta descripción, marcamos la entrante ya de una escopeta que un poquito es el orgullo de lo que es las colonias, ¿no? Que Boito nos haya diseñado y hecho esta escopeta para tiro de pedana, para el tiro deportivo, la 50 aniversario.
realmente una escopeta muy bien lograda, con culata regulable, los engrinados muy lindos, ya con una apertura de báscula, guardamonte y gatillo, gatillo ancho que buscan los tiradores deportivos. Y un tema a destacar también, el selector de tiro, donde el tirador deportivo elige tanto si es el caño de arriba o abajo. Un caño de 30, bien de pedana, donde viene con los 5 choques internos, más los Briley en acero inoxidable. Los 5 choques, 1, 2, 3, 4 y 5. Porque muchas veces, los choques que traen las escopetas deportivas son más que nada teniendo un extra del 3 y el 4. Pero bueno, esto con caños microperforados, mirín de fibra óptica roja, como pueden apreciar en la imagen. Y realmente una escopeta muy, muy linda, muy ligera y ya adoptada en el mundo del tiro deportivo. Y como para ir un poquito cerrando, la presentación de la bigatillo. Con una platina blanca, también culata labrada en nogal americano. Esto es un detalle que podemos destacar en lo que es la fabricación de escopetas Boito. Muy, muy linda escopeta. Caño de 28 y también con sus respectivos 5 choques. Esto es un poquito la presentación, la breve presentación que queremos hacer en lo que es la entrante de escopetas Boito en las colonias distribuciones. Todos los caminos que conducen a tus ganas. Vivinos. Inga Lodge. Esquina. Corrientes. Náutica Raúl Petrolí. Las mejores embarcaciones para Argentina y el mundo. Se fabrican en el norte santafesino con mano de obra local, tecnología, calidad y resistencia en cada producto. Una embarcación para cada necesidad. Náutica Raúl Petrolí. Ruta 11, kilómetro 791, Avellaneda, Santa Fe. Consultas 03482-621-885. En 1991 nacía un sueño. Hace 30 años en Argentina nacía Suri. Queríamos agradecerles porque son ustedes quienes hicieron y hacen posible que hoy estemos festejando juntos nuestro aniversario número 30. Toda la familia Suri les dice gracias. Aprovechando el buen momento de pesca que se está dando y como anticipo a la gran temporada que se avecina, llegamos hasta Cabaña Don Julián, en Paso de la Patria, en busca de las bogas que se encontraban acardumadas en la zona de la confluencia y también en busca de los dorados. Bueno, estoy pescando bogas con un reel, el Titán Pro, uno de los tamaños más chicos que viene, ideal para hacer bycasting también. Y una lubina de 3 tramos, ideal porque estamos en vacaciones, por ahí queremos viajar y disfrutar de la pesca y el transporte de las cañas de un tramo por ahí es un poco incómodo, pero en este caso con esta lubina de 3 tramos estamos perfectos. Una linda potencia, tiene 12-25 libras para la pesquita de bogas, bien flexible la caña. Vamos a ver si tenemos suerte y podemos comenzar a pescar las boguitas acá en Paso de la Patria. También tenemos otros productos marín también para testear y disfrutar.
Así que bueno, vamos a ver qué es lo que la suerte nos depara en esta jornada maravillosa de mucho sol, linda temperatura, aquí en la provincia de Corrientes. Bueno, seguimos disfrutando. Llegó tu turno. Llegó mi turno después de tanto sacar fotos y filmar. En realidad el tema es si yo traigo a mis hijos para que ellos filmen y yo pesque. Bueno, tengo que filmar yo, ahora me tocó pescar por fin. Es así, todos los padres sabemos el sacrificio que hacemos por los hijos. Y bueno, mira lo que están las bogas acá, en paso. Tremenda pesca de bogas. No, y disfrutarla con estos equipos livianos, la verdad que nos pone muy contentos. Qué lindo cuando el río tiene vida. Tenemos que decir también que nosotros pescamos y devolvemos, pero hay mucha gente que está llevándose kilo y kilo de este pescado. Mira qué boga. Tremenda. Le sacamos los anzuelitos. Qué belleza de bogas. Esta es medianita, pero los chicos han sacado algunas que son de un tamaño increíble. Están mezcladas. Buen momento de pesca para disfrutar de una especie que nos ofrece un pique muy sutil, una pelea fantástica. Y bueno, aquellos que la quieren degustar, también. Es una de las mejores carnes que tenemos en nuestro río. Pero igualmente hay que cuidar y preservar estos peces porque son los que indudablemente le dan vida a nuestro río Paraná. Vamos al agua, vamos a devolverla. Excelente. Qué buen momento para disfrutar de la pesca. En este caso estoy con mis hijos, en familia, Paso de la Patria, Cabaña Don Julián, bueno, Ramoncito que nos está acompañando como guía, toda la gente de la cabaña que siempre nos recibe y nos atiende de mil maravillas. Así que tenemos un desafío pendiente. Seguramente mañana lo vamos a hacer, lo vamos a traer a Bautista, a ver si puede disfrutar del pique y de la pesca de estas bogas que son tremendas, ideal para aprovecharlas. Seguimos en el Pato Televisión desde Paso de la Patria. Bueno amigos, el sol está cayendo al atardecer. Dijo Ramón, bueno, ya pescamos boga, vamos a ver si tenemos suerte con algún dorado. Vamos a hacer trolling, el río está bastante bajo. Y en este caso, bueno, vamos a utilizar los tradicionales señuelos cucú de profundidad. En esta ocasión yo elijo un color azul. Santiago va a elegir un color naranja y Valentín rojo y blanco. Vamos a ver qué pasa. Ojalá la suerte nos acompañe y podemos mostrarle a ustedes algunos de los hermosos dorados que tiene Paso de la Patria en esta época. Estamos en pleno julio, hace un calor, o sea, temperatura primaveral, Sí. Increíble. Increíble. Así que bueno, vamos a aprovechar esta última hora de la tarde. Ojalá tengamos la fortuna de prender algún dorado. Yo, Santiago, Valentín, que me están acompañando. Dale, esto es el Pato Televisión, pesca en familia en Paso de la Patria. Bueno, cambiamos la técnica, dejamos la boga. Uy, qué lindo dorado, papá. Bueno, Ramoncito, tres piques tuvimos acá en este lugar, Impresionante el guía, un fenómeno. Paso de la Patria. Atardecer y bogas y dorados para disfrutarlos, Bueno, lindo pique tuviste, Vale. Así es. Buen dorado, Vale. Muy bueno. Bien. Vamos a tener acá cerquita. Mirá, ¡no! ¡Qué belleza, papá! ¡Qué belleza! Muy lindo dorado. A ver si lo podemos ver. Otra vez. ¡Qué belleza, Bien, Vale, Excelente, viejo. Buenísimo. Muy bueno, che. Lo que vinimos a buscar. Lo que vinimos a buscar, Mirá. Qué belleza. Muy bien tomado. Perfecto, un color que nunca falla, el rojo y blanco. Había atacado una vez el anaranjado, otra vez el color azul. Qué belleza, Vamos al agua, a verlo en el agua. ¿Te parece? Dale.
Es donde está este bicho. Miren lo que es. ¡Qué belleza, eh! ¡Qué belleza, vale! Impresionante paso de la patria. Miren lo que es. Hermoso dorado. Le sacamos el señuelo y lo mostramos a todos ustedes. Dale, ¿eh? Excelente. Dale. Belleza de dorado. El paso de la patria. Vale. Buenísimo. Tremendo bicho. Bueno, ¿vamos al agua? Vamos. Está con toda la fuerza, ¿eh? Qué belleza. Buenísimo. Buenísimo. ¡Qué grande, eh! ¡Excelente! Bien, bien, buenísimo, bien, bien. Buenísimo. Tremendo, ¿eh? Paso de la patria. Vengan a disfrutar de la pesca de estos dorados bellísimos que tiene. Cabaña Don Julián, Ramoncito, mil gracias, ¿eh? Un fenómeno realmente. Pasó por una piedra que le tenía mucha fe. Tres piques tuvimos antes, ¿eh? Y bueno, y vino la recompensa, ¿eh? Buenísimo. Bien, guacho. Vamos. Excelente. Bueno, seguimos, ¿eh? El Santi filmando. Pesca en familia. Estamos todos acá, ¿eh? Paso de la Patria, Cabaña Don Julián. Vengan a disfrutar de estas alegrías que nos ofrece este hermoso río Paraná, ¿eh? Aquí, en este lugar maravilloso que tiene la provincia de Corrientes. Vamos a seguir probando, tenemos todavía un poquito de sol. Ojalá la suerte nos acompañe y podamos mostrar otro dorado más de Paso de la Patria. Dale, vamos. Paso de la Patria siempre nos recibe con una fantástica pesca, ideal para aprovechar estos momentos con los amigos y la familia. Gracias por acompañarnos en esta aventura. Dentro de 7 días nos volvemos a encontrar en esta misma señal con El Pato Televisión. Pura naturaleza, pura emoción.